Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. Se realizó en Tepatitlán el magno evento ADECAO 2023, en donde desde los diferentes frentes pecuarios de la región se instó a potenciar la sanidad, capacitación y certificación de la actividad avícola para continuar siendo punta de lanza en este subsector en el país. En el marco del Día del Médico Veterinario Zootecnista, en pecuarios.com platicamos con Arturo Sánchez, presidente de la Federación de Colegios de Médicos Veterinarios, quien nos habló sobre la importancia de esta profesión para la seguridad alimentaria y el combate de la zoonosis. El legislador José Guadalupe Ambrosio nos comentó que la propuesta de Ley General de Bienestar Animal ya está siendo analizada por las comisiones correspondientes en la Cámara de Diputados, por lo que espera que este año pase a ser revisada en el Senado. En la Unión Nacional de Avicultores pidieron a las autoridades dar resolución a los bloqueos en la carretera federal Tehuacán-Puebla, ya que interrumpen el trabajo diario de más de 30 unidades de producción. La Organización Panamericana de la Salud estimó que para octubre podría haber un repunte en los casos de influenza aviar H5N1, por lo que pidieron a los países reforzar la vigilancia epidemiológica contra el virus. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.